Anselmo dice, yo creo que sí, hay que darle la oportunidad a esos jugadores que nos pueden servir en el futuro, ya que son esos los que la rompen, son efectivos. Saludos a Liche, a Iván, a Anselmo. Yeah.
estadio que me esté lleno. Y así sea, pues, hablo de un equipo muy, muy discreto, pero hay una cultura futbolística y eso también da bagaje. Eso también da lomo, jugar con estadios llenos, con presión, porque el fútbol en Escocia es importante más allá de que no sea competitivo. Yo conozco tres equipos de Escocia y no conozco el segundo equipo de Chipre, y siempre me mando mi cosa, y no conozco el segundo. Sí, digamos que en ese coeficiente puede haber ciertas variables, y pues, si es numérico, pues debe ser exacto, digamos. Pero yo sí creo que tiene mucho fútbol para ir, no grande, pero sí hay que hacer un proceso. Tiene 23 años, tiene todo el mercado. ¿Qué te parece que ligar una oportunidad en un equipo como el Tottenham es ir muy arriba? No, me encantaría. O sea, además, que la liga. Yo por eso haría una escala. Sí, vale, España, para mí me encantaría ver a Morelos en el fútbol italiano. Lo veo pactado. Yo creo una cosa, y independientemente de dónde lo queramos ver nosotros y demás, es claro que salir de Escocia y pasar una liga de un nivel diferente, por lo menos dentro de las 5 que están en el ranking, que son las mejores, sería importantísimo cualquiera. Ahora el punto es aspirar a que llegue a un grande de la Premier, de Italia, de Alemania o de Francia y España, que son como los grandes y los más nombrados y los más prestigiosos. Yo sí creo que primero tiene que dar una parada, primero hay que hacer una estación. Al equipo que llegue tendrá que ser un equipo que lo catapulte para llegar a un grande. Que sí es menor, hacen muchos goles, la forma de jugar y demás, el nivel futbolístico, los rivales que tiene. Yo no lo veo en un grande. A mí me encantaría que llegara a la Premier a un equipo sexto, séptimo, tabla. A mí no, porque creo que la competencia ahí es demasiado dura y no sé si está al nivel de esa competencia. Permítame. A veces hay que saber de qué material están los hechos. Por eso, pero hay que probar. ¿Qué sería esa situación para llegar a un grande? Yo creo que es por la competencia que hay entre clubes en el fútbol inglés. Están muy lejos, me parece que están muy lejos. Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, de los Southampton, Crystal Palace, Aston Villa. Cuesta mucho realmente reducir en uno de esos equipos. Por ejemplo, tenemos un Salomón Rondón que va a Inglaterra y en Venezuela y en buena parte del continente se decía que bien va a Inglaterra. No pasó nada con Salomón Rondón, ya está en Chile. Entonces, a mí a veces me preocupa que si se va a esa liga tan competitiva, se los empieza a crear. Por ejemplo, es un tema de lesión, pero si yo lo cierro, no hubo, por ejemplo, en la Liga de Inglaterra. En Bélgica era recontra figura. Pudo. Yo creo que una pero hay dos casos de colombianos que no habían triunfado y de una manera contundente. Sí, Hamilton Riga, Juan Pablo Ángel. No, el mismo Rodallega. Rodallega también. Pero no sé, Rodallega o Morelos todavía realmente eso. Yo creo que tiene que pasar primero de pronto por una liga en la que encuentra más espacios, como la Liga Española, la Liga Francesa, si va a un Olympique de Marsella, si va a un equipo que está acostumbrado a estar ahí en segundo o tercero. Creo que ahí le puede ir mejor. O la liga italiana, que también tiene el desafío siempre de enfrentar la fortaleza defensiva de los la liga italiana es la que mejora las características. O sea, los jugadores colombianos en los últimos años, donde más se ha destacado en Italia y donde usted mira, jugadores colombianos en Europa, en Italia, 8, 9, 10, en España, 4, 5, en Inglaterra, 3, en Alemania, 2. La liga que más ha tenido mejores en Europa es la Italia, por algo debe ser. Ahora, tiene un tema a favor, si es que ya no tiene que lidiar con la adaptación. Y el idioma. Ahora inglés. Y con el pasaporte. Y sí, digamos que más de adaptación. Incluso, digamos que hizo una experiencia en uno de los países más fríos de los que en Europa, que es Escocia. Fríos, son secos, son duros. Igual que en Italia, es una costa, distintos a nosotros. Yo creo que en Finlandia también le. Ni hablar. Yo creo que ese bagaje cultural también que se adquiere en el día a día, con fortalece a él en su carácter, en su forma de ser. Debe ser el tipo que la mira a los ojos, que no tiene que estar viendo el cómo se siente con el chico. ¿Qué pensamos muchos? Debe ser el que nace la oportunidad de ser. Sí, bueno, yo también. De acuerdo, sin duda. El tema es que. No, 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 es una oportunidad porque no está. Obvio, obvio, obvio. Es una oportunidad. Yo no lo voy a poner. Nada, pero que me haga un problema. O sea, es una competitividad, pero está en la competencia. Pero
es quizá el mejor 9 que hay en Colombia. O sea, de la nueva generación. El problema es que no solamente es el talento. Tú tienes que sumar unos valores agregados que el fútbol te da un jugador, que son carácter, actitud, temperamento, es un tipo de sobra. And down will be the first part. Now, pregunta